y además de que sea ser competente para hablar de qué significa ser competente para hablar de la cual es de es verdad lo que dice Santi, yo diría por ahí, que en el nuevo grupo de la OCDE, pues parece que esto de la competencia ha desaparecido, ¿no? Hay muy poca mención, incluso en la introducción se ha hablado de esto, pero en mi opinión van a identificar competencia matemática con área de conocimiento matemáticas. Entonces, claro, se han fastidiado bastante el concepto que tenía el asunto, ¿no? Nosotros, cuando hicimos de la LOE, pensábamos que la competencia matemática trascendía de las matemáticas y que de eso ya lo pasa todo el mundo. Lo mismo que nosotros, también nos ocupamos de la competencia lingüística, sobre la ciudadana, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, ahí estaba la virtud del asunto, ¿no? En que para esta guerra no solamente estaba escrito los matemáticos, sino todos los profesores, ¿eh? Bueno, pues como digo, ahora parece que está un poco desaparecido. ¿Sabes? Yo tengo un equipo de trabajo para combinar y comentar este tema y vamos a tratar de arreglar esto. Yo, no es el mejor currículum de mi hijo y papá. No hay la boxe ni de la realidad, así que no hay cosa todo como esto. Bueno, a lo mismo, vamos a hablar de qué significa ser competente matemáticamente. Yo he pensado hacer esto de esta manera, hablando un poco del plan. Hablaríamos un poco de qué es la competencia. Hablaríamos un poco de, como unos ejemplos, que yo considero incompetentes matemáticamente. Hablaríamos luego de cómo se opina del asunto la gente autorizada, o sea, los estándares de Estados Unidos, los PISA, etcétera, etcétera, ¿no? Y también veríamos luego algunos ejemplos de trabajo de algunos alumnos que yo creo son competentes matemáticamente. O sea, para ver, bueno, si tú dices que es esto, que hace un alumno que es competente, cómo se refleja en su trabajo, ¿no? Y hay algunos problemas y algunas actividades que rompimos para generar. ¿De acuerdo? Claro, vamos a ver. En realidad, las matemáticas son conocimiento. Así es que es qué hay en el mundo, cómo es el mundo, ¿no? Yo me gusta mucho esto de Johann Paulus, un matemático del periodo, que dice que no se puede pensar y hacerse preguntas. Matemáticas es pensar y hacerse preguntas. Y algunos extraños, pero está bien todo el mundo, todos los alumnos que tenemos pueden pensar y hacerse preguntas. Y como decía Fernando, el asunto está en cómo hacemos nuestra acción docente para llevarles a que pregunten, se hagan preguntas y discutan de la pregunta que se hace. O sea, que quieran saber. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho él, y también lo he dicho antes, que generalmente en la enseñanza se le cuenta preguntas que nadie se ha hecho, ni siquiera el profesor. Y creo yo que cuando realmente aprende uno de verdad es cuando se hace una pregunta de algo, ¿por qué esto es redondo? ¿Por qué aquello es de aquella manera? ¿No? Pues tenemos que dar pie para que se hagan preguntas y que las clases sean clases de que la gente se pregunte y se discuta lo que se hace. ¿No? Y claro, recordando como a Hardy, que dice que un matemático como un pintor puede dar su grado de patrones. En matemáticas tenemos que educar para que hagan patrones de las cosas, modelos. Y eso es más permanente que un poeta porque está hecho de ideas. Los patrones en matemáticas son patrones sobre todo de ideas. Bueno, como sabéis, es el libro de referencia que todos tenemos. Cuando hemos hecho el currículum este de yo desearía algún día poder ser capaz de un equipo de gente hacer una cosa como han hecho los americanos. Los principios y estándares. Porque no es un listado de temas. Aquí en España siempre es un listado de temas. Al final, en esta, por ejemplo, 11, lo que más nos da parece es una columna que pone contenidos. Contenidos conceptuales puros y duros. La RAE 3, por ejemplo, que han recuperado ahora y cosas de ese tipo, ¿no? Yo eso creo que sobra, porque en realidad aquí dice primaria, el secundario, el bachillerato, pues es que las matemáticas están ya aprendidas, ¿no? Lo que me gustaría a mí leer es como esta gente que hace un cómo el álgebra, cómo la geometría, por ejemplo, con ideas, con estrategias didácticas. Eso es lo que me gustaría como profesor que me dieran ideas sobre eso, porque lo que tengo que saber ya lo sé. Esto es una cosa que al principio del libro, en la que hace referencia a un mundo ideal, seguramente, ¿no? Queremos que haya alumnos que piensen con tecnología, profesores preparados, etcétera, etcétera. Y dicen los autores, sí, sabemos su utopía al final del libro, pero si no te ponen letras así, ¿cómo vas a caminar? Es la idea de la utopía. Dicen, ¿qué es eso? Dicen, una cosa que tú es un paso para adelante y un paso para atrás. Si tú vas para atrás, un paso para adelante. Y te pasa la utopía. Dicen, eso, para caminar, para moverse, busca de algo, ¿no? Bueno, pues esa sería una idea. Y esto, que está tomado de un artículo de The New York Times, dice, ¿por qué tienen éxito alguna gente en las pruebas PISA? ¿Por qué sus alumnos van mejores en matemáticas, son más competentes? Dice, mira, hay un compromiso profundo
en la formación de profesores. Por cierto, yo he dicho antes en mi presentación, he trabajado mucho tiempo en la formación de profesores, entonces fue borrado de la faz de la tierra, como casi tantos en España, aquí tiene suerte que aún queda algo. Y además, con lo propio, porque dijeron que estaban solo chingando, en lugar de formando a profesores. Creo que la formación inicial, en mi opinión, en primaria es desastrosa, en secundaria tampoco es buena idea de las matemáticas, y que la formación permanente ha tratado de poner parte y solucionar un poco esto, ¿no? Si lo quitas, se podrá quitar, como todo, pero lo que queda es nada. Esta gente tiene compromisos con los profesores. Aprender entre compañeros, la implicación de los padres en la formación de sus hijos, la insistencia en cada centro en conseguir que estén más alto, y la cultura de la educación y respeto a los profesores. O B, ya lo quisiéramos para nosotros, de esa idea. Y, en fin, con todo lo que antes Fernando, en ese libro dice que la competencia matemática abre puertas a futuros productivos. De la falta de competencia cierra esas puertas. Así es que, siendo tal, bueno será que nos pongamos las pilas sobre cómo tendríamos que hacer estas matemáticas. En fin, algunos dicen que las enseñan tan mal porque así podemos enterarnos cuando nos engañan, cuando nos hipotecas y otras cosas, se ha pasado hasta ahora, ¿no? ¿Qué significa que el de las CAN haya robado no sé cuántos millones? ¿Qué significa que Barcelona tenía 25 millones? ¿Qué no sabe cómo? ¿Cuántos millones? ¿Cuántos? ¿De qué manera? ¿No se puede recoger 25 millones en 10 años de servicio en un lugar, ¿no? ¿Cuánto come cada día este negocio hombre para allá? En fin, pensaron estas cosas. Hace poco, sabéis que es el señor que está por la OCDE, por el informe PISA, el diferente, y leyendo un artículo en El País, pues encontré algunas cosas, recorté de ese artículo algunas cosas interesantes, ¿no? Bueno, se invierten 200.000 millones de euros en enseñar matemáticas en las escuelas, Pero el hecho de tener un capital de matemática deficiente limita el acceso a los puestos de trabajo remunerados y más calificados. Así es que la desigualdad respecto a cómo se distribuye la competencia matemática hace que la gente vaya a puestos que tenga más riqueza o más pobreza. No quiero decir que en nuestro país, porque en el mundo de la vida y otras cosas, evidentemente, no hay mucha gente ya con competencia suficiente como para tener puestos de trabajo más y más calificados. La segunda idea del Twitter, que me parece muy interesante, es en España nuestros estudiantes obtienen mejor resultado cuando es de elegir elección múltiple y reducir contenidos, pero muy mal resultado cuando tiene que extrapolar lo que sabe y aplicar de forma creativa. Es importante esto porque el mundo moderno premia tan solo por lo que se sabe, sino por lo que haces con lo que sabes. Bueno, pensemos cada cual, cada una, cada uno, en las matemáticas que tenemos, que damos, si van por este camino, si van por enseñar el libro o enseñar a aplicar lo que saben, aunque sea menos lo que enseñan, pero que sea más aplicable, que no sea la escuela un divorcio de la vida. Y el último cuadro, la última idea es, a los españoles se da muy bien reproducir lo que han aprendido, estudiar la relación de los polinomios, la relación de las ecuaciones de segundo grado, a reproducirlo. Dice, pero no utiliza sus conocimientos en diferentes condiciones. ¿Por qué es un problema? Se puede recaudar. La economía ya no paga a las personas por lo que saben, para esta Google que lo sabe todo. Paga por lo que son capaces de hacer con los conocimientos que tienen. Una vez más, vamos a la idea de esta central que vamos a ver después. Competencia matemática es saber aplicar a situaciones de la vida cotidiana lo que sabes de matemáticas. Pero como matemáticas, la situación en la vida cotidiana dice, ah, aquí hay yo sé esto de mate que me va bien para esto, ¿no? Y resuelve el problema, ¿de acuerdo? Yo no vi mucho divorcio entre una cosa y la otra. Mira, yo cuando yo era un crío, en mi pueblo, que es un pueblo de 3.000 habitantes, muy poca gente estudiaba. Y cuando yo venía, algunos viejos del lugar me ponían problemas de agrícolas y cosas de esta que tal. Y yo digo, usted, ¿qué esto no le he dado? Así es que yo estudiaba, me sirvió para hacer una carrera intelectual, pero no sé por ejemplo, para la gente del campo, que eran cosas muy elementales, ¿no? Eso significa falta de competencia matemática. Si digamos, si la boda que yo tenía no valía para eso, por lo tanto. Bueno, de manera que, bueno, pues esas son las ideas motores de la vida. En fin, ya sabéis que la competencia no es una moda, que no debería pasar, que yo creo que hoy, mañana, con un currículum o con otro, tendremos que enseñar matemáticas para que la gente vaya donde vaya y saque sus matemáticas de la cartera y resuelva sus problemas. Problemas de préstamos, que los da siempre, problemas de itinerario, problemas de entender. Gráficas, ahora veréis algunos ejemplos, ¿no? Como la gente demuestra la agricultura, ¿no? En fin, este es el señor que
mejor dijo, han visto lo que era sobre la competencia, ¿no? Bueno, hoy en día los jóvenes son sabios cuando salen de la escuela, pero eso no quiere decir que sean competentes, ¿no? Saber saben. Pero en fin, hay obstáculos en estos países desarrollados para evitar las cosas. Así que la competencia es una capacidad de acción frente a una familia de situaciones. Quien la domina es porque a su vez dispone de los conocimientos y la capacidad de movilizarlo. Porque a veces sabemos cosas, pero cuando se pone en acción no sabemos dónde está, ¿no? ¿Cómo sacarlo para ponerse en práctica, ¿no? No sé si lo sé, ¿eh? Lo sé, lo tengo visto, pero es lo importante es un conocimiento en acción, ¿no? Un conocimiento en reposo, que es lo que decíamos para el mundo. Y claro, en este sentido, este hombre, que no es de matemáticas, pero que es de economía, pues dice esto. Mira, lo que se quiere saber ha cambiado. Antes era ser capaz de recordar, nuestra escuela era capaz de recordar, repetir la información, pero ahora ya hay mucha información en muchos sitios. Es que la escuela tiene que cambiar porque la realidad ha cambiado. Y me temo que gente como la que ha producido el currículum de la nueva ley es un escaso, porque ya no es su escuela, es su tiempo. Y podría ser buena seguramente en aquel tiempo, pero no va a ser buena para ahora y para el futuro, espero, sin duda. Si es que ahora no es cuestión de saber de recordar, ahora es cuestión de aplicar lo que sé, de saber dónde está y aplicarlo, y usarlo. Y en fin, pues, como sabéis, esto es la definición que ha sido la Unión Europea, que es una habilidad para aplicar el método matemático para resolver problemas y situaciones cotidianas. Hay que dominar el cálculo, hay que dominar la geometría, la estadística, pero en fin. Pero es más que fórmulas, modelos y todo esto. Luego veremos. Últimamente he vuelto a releer un artículo de Paul Rocard, El lamento de un matemático, en el que habla de, bueno, habrá que saber hechos, fórmulas y divisiones, naturalmente, pero eso no es lo más importante, ¿eh? Lo más importante es la capacidad de hacerse preguntas y encontrar las respuestas, ¿no? Por eso dice Locas, luego lo veremos, que yo desearía ver más matemáticas en las clases de matemáticas, ¿eh? De hecho, un título bien pensado para una charla de estas es eso, ¿eh? ¿Hay matemáticas en vuestra clase de matemáticas? Porque hay otras cosas que se parecen matemáticas, pero no lo son. Hace años hice una película muy buena, La Clase, la película francesa, y el protagonista dice, yo soy profesor de logística y a veces enseño matemáticas. Pues yo me temo que yo he sido mucho tiempo profesor de logística, ¿eh? Más que de matemáticas. Me gustaría ser profesor de matemáticas. En todo caso, todas las matemáticas, de la competencia en matemáticas, son las que se tienen comprendiendo y no repitiendo. ¿Eh? Algo ya enlatado. Aprender comprendiendo. Antes se decía, si no entiendes, entenderás en caso que lo haga. ¿Eh? Y se aprendían muchas cosas, incluso a través de muchas cosas, ¿no? Es un cambio machero. Y es el currículum de la lógica que decíamos. Y allá hablábamos de la competencia, que es una habilidad para emplear números, operaciones, símbolos y el razonamiento. Para producir o para interpretar información. Primero para interpretar información. Creo que he cambiado esa frase, ¿no? Para ampliar el conocimiento de los aspectos con la ciencia espacial de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. ¿Eh? O sea, las matemáticas, la vida cotidiana y el mundo laboral, las primeras. ¿Eh? Hace 20 años o más, más de 20, 30 solamente, se publicó un libro, el informe de Crocro, las matemáticas sí cuentan. Y en las primeras páginas de ese libro, que yo tengo ahí puesto, se hace un estudio completo. Dice, a ver, ¿qué hace falta? Un pinche de cocina, un fontanero, un cocinero, un no sé cuánto. Se hace una especie de inventario de lo que hace falta a la gente. Dice, ¿qué estoy enseñando? Porque la gente saca el dinero, pinche de cocina, etc. Y luego más, para estudios posteriores, vamos a ver, pero esto es básico, ¿no? Hablamos de. O sea, básicamente es eso: producir o la información, ampliar tu conocimiento sobre la realidad y. O para resolver problemas. En fin, y en este entorno, las matemáticas producen competencia matemática, yo creo que son aquellas que se ajustan a este modelo que decía Jeremy Kilpatrick en Adelaide en un congreso, y dijo: las matemáticas creo que es una opción de ideas que cada estudiante construye en su mente. Y esto es algo que solo el estudiante puede hacer por sí mismo. Las ideas vienen de experiencias. Esto quiere decir que el aprendizaje efectivo es pensar solo lo que has hecho después de que lo has hecho. Así que menos palabrería y menos discursos y menos explico y que explico no sé qué y más por tu situación para que piensen y reflexionen sobre lo que han pensado.
Naturalmente, todo eso tendría que venir acompañado con ese libro que he citado antes, en el que, como sabéis, un paro famoso, el 343, que dice una clase de tres funciones, discusiones entre alumnos y profesores, trabajo práctico, no tiene destrezas, problemas e investigaciones. Y muchos decimos que esto estaba muy desequilibrado, cada uno que sitúe el porcentaje de cada uno de esos puntos, ¿no? Pero claro que en el punto 1, en el punto 4, pues hemos dicho que los últimos dos puntos muy pocos y los últimos dos también muy pocos, discusiones. Ya lo veremos luego, pero sabéis que ahora la profesión matemática, según Mogherini y otros, es punto 1, argumentar y comunicar. Punto 2, pensar y razonar, pero bueno, el 1, argumentar y comunicar. O sea que hay que tener oportunidades en las clases para argumentar y comunicar de matemáticas, para que exprese tu pensamiento, para que entienda tu pensamiento. Lo ves también, pero en el Common Core este de los estándares de Estados Unidos habla de esto ahora. Dice que el alumno matemáticamente competente es capaz de explicar cómo ha hecho una investigación un problema y es capaz de considerar cómo lo ha hecho tu compañero que lo ha hecho de manera diferente a él. Ya sabéis que entender el pensamiento de los alumnos es muy difícil. Así es que tenemos que educar a la gente en esto y considerar el pensamiento de los otros de alguna manera. Y no puedo dejar de recordar, con cierta nostalgia, con mucho gusto, un grupo de matemáticos que en los 80 nos inspiró a un montón de gente de muchísimos sitios, y que venía a estar en la gloria de la historia de la revolución matemática de nuestro país. El grupo cero decía que una buena actividad matemática tenía que dar al principio que sea asequible a todo el mundo, que no se libre de entrada a nadie, que permita extensiones o desafíos para los más dotados también, claro, que invite a que no tomen decisiones, porque decía Paco, siempre cito el libro o el profe, no se educa a la gente en tomar decisiones, y esto en la vida diaria creo que es muy importante, que implique en explorar, hacer conjeturas, contrastar, demostrar, explicar, interpretar, que promueva la discusión y la comunicación, pues es, sería una actividad propia de gente que quiere ser competente para nosotros. Bueno, los americanos dicen en sus estándares que las matemáticas tendrían que tener oportunidad para consolidar el pensamiento matemático por la comunicación, no es lo mismo. Analizar estrategias y el pensamiento matemático de los otros, comunicar el pensamiento con coherencia y claridad. Y por último, usar el lenguaje con precisión para buscar ideas matemáticas. Todo esto, si acaso lo puedo leer, dejaré aquí la copia de toda la presentación para que pudiera tener interesante para que esto lo ha hecho vuestro compañero, si nadie oye ese famoso libro de las competencias, el 3 de la edad por el 1-2, ¿no? Y habla de qué ejercicio produce más conocimiento y qué ejercicio produce más competencia, que es el último círculo, ¿no? Proyectos de área, problemas, proyectos interdisciplinares, investigaciones, etc. Están en el borde, ¿eh? Pero si tenemos competencia matemática, pues tenemos que ir buscando a